Soy Cordura Artificial, bienvenido de vuelta. En esta ocasión les voy a hablar sobre Netflix y los Mirreyes. Así es, ha habido cierta polémica debido a que pareciera que Netflix cree que los mexicanos solo vivimos en Mirreylandia. Es un término despectivo para hablar de gente con mucho dinero, pero muy desapegada de la realidad social mexicana. ¿Es esto cierto? No, no es tan sencillo. Uno podría decir que con series como Made in México y Club de Cuervos, La Casa de las Flores, podría creer que Netflix cree que nosotros somos así y que tiene una visión muy errónea de México, pero no. No lo es. De hecho, es ilógico que haya recibido tantos golpes Made in México. O sea, Netflix tenía razón. Tenía razón con la información que tenían. Existe un estereotipo que la gente mexicana somos muy sentimentales. ¿Cómo se los explico? México lleva consumiendo historias de mis reyes, así les dicen, durante años. Yo mismo he visto Club de Cuervos y la sigo, yo la he visto entera. Y sí, trata de gente de clase alta y hay gente de clase baja y todo eso, pero principalmente se trata de broncas, como diríamos en México, de gente de clase alta. Luis Miguel, pues no creo que él venga del municipio de donde yo vengo, así que pues también digamos que es de clase alta. La Casa de las Flores, lo mismo. Esos pegaron bien, a la gente les gustó. Entonces, ¿cuál era el paso siguiente? Haz un reality show de gente de clase alta. Nuestro círculo social es muy chico. Todos nos conocemos. Creo que la gente suele verlo todo desde una postura en la cual las empresas son siempre malignas. No, ellos solo intentan darle a la gente lo que quiere. Claro, obviamente se pueden equivocar. Y claro, esto no los exime. Pues pueden equivocarse, pueden basarse en visiones tontas o incluso hasta racistas a veces, pero no es el caso. En este caso es claro, Netflix cada vez tiene tantos mis reyes y casi parece un Televisa 3.0, al menos en sus series mexicanas, porque es lo que el público quiere ver. Si no dejara visitas, Netflix simplemente no lo hubiera hecho. Netflix dejaría de sacar estas series porque son un negocio. Es alto probable, no sé, suena una locura, que yo les interese más que mandarte un mensaje sobre la sociedad mexicana, ganar dinero. Esta serie de Made in México fue completamente vapuleada, atacada. Porque decían, oh, es que muestran una realidad donde todos parecemos idiotas. A mí qué me importan sus problemas de mis reyes y todo eso. Bueno, lo que no estaba viendo Netflix, quizás sí lo vio, no lo sé, quizás fue estrategia de ellos que la serie fuera tan odiada. Lo que no estaba viendo es que si bien sí nos pueden importar las historias ficticias de estas personas como consumidores, las vivencias reales no. ¿A quién le importa la historia del singular? Le importa la historia del estereotipo. El estereotipo es una buena forma narrativa de llevar historias basadas en un contexto. Hablando del estereotipo en el tema de la trama, no el estereotipo en el tema de las cuestiones del prejuicio y la discriminación. O sea, estamos hablando de Homero Simpson. Homero Simpson es el mejor estereotipo del estadounidense, maleducado, grosero, de buen corazón al final. Pero es eso, es un estereotipo y todos nos reímos de él y con él porque pues es eso, es un personaje marcado para ser estereotipo. Chava Iglesias de Club de Cuervos, igual, es un estereotipo del personaje que es un mi rey, que vive desconectado de la realidad, que quiere y sueña con visiones guajiras de más riqueza, de estatus, a pesar de que su riqueza no sea grande. Es un estereotipo, es divertido, es un personaje con el que te puedes sentir identificado porque más que solo ser un estereotipo es un ser humano en muchos sentidos. Y tenemos ahora sí a los personajes de Made in México, son personas reales, sí, pero no son estereotipos, son reales. Ahí todo lo que era un chiste, todo lo que era reírse de tu propia realidad pasa a ser eso, la realidad. Ahí es una cuestión ya difícil, una cuestión muy social mexicana sobre cómo le duele su desigualdad. Ese dolor es muy legítimo y explica claramente por qué no les gusta a la población mexicana ver a sujetos ricos siendo ricos. Te recuerda, pero de una manera directa y no a forma de risa, no a manera de historia atractiva,
lo que eres, lo que tienes y probablemente lo que vas a seguir siendo toda tu vida. Se los vuelvo a decir, sonaba lógico en papel. La gente ve series de gente con dinero, luego hago un reality show de gente con dinero porque nunca se había hecho. Entonces, ¿quién es el malo en todo esto? No hay malo, simplemente fue una decisión muy mala de creación de contenidos y eso es todo. Tengo una puja de $35,000. La pregunta es, creo yo, ¿Netflix seguirá así convirtiéndose en un Televisa 3.0? Sí, mientras su público siga siendo gente que busque contenidos tipo Televisa ahí a donde vaya. Buenos o malos, eso ya es otra cosa, pero al final la gente sigue buscando contenidos tipo Televisa. Además, también caemos en la hipocresía de decir, oye, es que Televisa es muy malo, pero ahí tenemos a la gente viéndolo, ¿no? Oye, es que La Rosa de Guadalupe el otro, pero es una de las series más vistas por jóvenes en el país. Uy, pero es que puras historias de mis reyes. Pero ahí está, la gente viéndolas. Nos hace y nos impide ver una serie de mis reyes por lo que es una serie, no la realidad. Conclusión. Los mexicanos nos gusta ver historias de gente con dinero, pero no nos gusta saber que la realidad es un tanto más cruda. Porque bueno, muchas veces lo que quieres ver en un reality show es curiosamente todo menos la realidad. Se despide Cordura. ¿No es acaso la conciencia social basada en ignorancia algo muy artificial?